Hola gente, hoy quería enseñaros unos puzzles de temática Dragon Ball, que yo creo que son de lo mejorcito que se puede encontrar a día de hoy en el baratillo, en el AliExpress. Y vamos a ver qué os parecen. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, primero de todo decir que yo me he pillado estos puzzles para zarpear un poco con ellos, porque en el canal Mayor Estudios, no sé si conocéis el canal Mayor Estudios, pero bueno, es un canal de YouTube que lo llevan Xavi Mayor y Minerva Sierra. Bueno, pues Xavi Mayor en su canal lo que hacía era repintar estas figuras bootlegs. La verdad es que, obviamente, yo cuando meta la zarpa no me va a quedar ni cerca de las cosas que le quedan a él, que es que le quedarán brutales. Yo voy a intentar zarpear un poco a ver lo que sale. Pero bueno, aparte de eso, yo quería enseñarlas un poquito porque si no queréis zarpear con ellas, si queréis simplemente tenerlas, pues son figuras que están bastante chulas y las encontraréis a buen precio. Ya estáis viendo de que son figuras que están brutales, brutales. Fijaos, este Dragon Shenron, que bueno, este Dragon Shenron, la verdad es que yo creo que la pose debería ser así. Está un poco deforme mi versión, pero bueno, luego cuando lo repinte y tal, intentaré que esté un poco más la cabeza. A mí me mola más la cabeza un poco más tiesa, así, más así. Me gusta más así la cabeza. Intentaré forzar un poquito el cuello para que esté más o menos esta pose. Me gusta esta pose, me gusta la pose recta. La pose que traes así un poco de tío borracho. Que está bien, pero no sé, es que al juntarlo y al pegarlo yo creo que se les ha ido a descongelingar un poco. Porque ya digo, aunque venga con esta pose, yo creo que la pose que mola realmente es la pose así. Con el dragón y el careto aquí mirando al frente. Pero bueno, ya lo estáis viendo. Es un figurón. Yo le pondré algún añadido que tengo por ahí. Es cierto que le faltan sombreados. Sobre todo sombreados es lo que le suelen faltar a estas figuras. Tampoco es que me convenzcan mucho estas nubes grises que le suelen poner. Me gustaría un poquito algo más blanco. A lo mejor un poco un celeste también. Bueno, yo cuando le pongo la zarpa encima, la verdad que ni celeste, ni azul, ni blanco, va a quedar un cagarro mutante. Pero oye, ya os digo, si queréis tener esta figura, ya veis, es un figurón. Creo que esta costaba 30 y poco. 30 y poco, o sea, fijaos, qué pedazo de dragón Shenron. Muy chula, brutal. Esta es una de las tres que tengo. O sea, te voy a poner en posición guay, porque es que no me gusta tu posición. Tío. O sea, le habría que poner aquí algo. Bueno, ya os digo, esto cuando pegan las piezas en el chinaco, pues algunas le salen así un poco torcidas. Aunque yo siempre que la veo, no la veo así recta, pero bueno, ya veis, debería quedar más o menos así. La siguiente figura que tengo es esta de aquí. Este pedazo de Golden Osaru. Fijaos, qué pedazo de bicharraco, qué brutalidad. Muy burro, muy bien. O sea, es que este incluso está bien, ¿eh? O sea, además, en la cámara veo que me sale unificada la cola, el cuerpo, me sale todo perfectamente unificado en colores. Luego realmente es un poco más amarilla la cola que lo que es el cuerpo. Pero fijaos qué figuraca. Brutal, este Golden Osaru. Es cierto que existe también el Osaru con de Vegeta. Pero la verdad es que a mí este me encantaba. Está bien pintado, ¿eh? Está para meterle algunos detallitos. Pues realmente está muy burro, ¿eh? Fijaos la cara y tal. Brutal, muy chulo este Golden Osaru. La verdad es que no. Está bien, ¿eh? Está bien. No sea este el zarpeamiento que le haremos. Pero así de primeras está casi bien. A lo mejor unos negritos y unas sombritas oscuras estaría, le daría otro aire. Ya estoy viendo lo burro, lo brutal que es, la musculatura. Es que está muy bien hecho. La verdad es que está. Es un bundle, es una copia bastante chula del original. El original no sé cuánto costará ahora mismo. 100 y pico, 200 pavos. Este creo que le podéis encontrar menos de 40 pavos en el AliExpress. Figuraca, ¿sabes? Que una figuraca espectacular. Es cierto que existe el de Vegeta también, que está muy chulo, es el Osaru de Vegeta, brutal. Pero bueno, yo la verdad es que no quería tener los dos, me iba. Que no tengo espacio, tampoco quería zarpear tanto con dos Osarus. Y bueno, me acabé pillando este porque es el que me parece más simpático. Fijaos el tamaño que tiene, es espectacular. Qué burrada. Y vale menos de 40 pavos. Bueno, y el último que ya me parece un auténtico pasote. Un auténtico pasote es, obviamente. Ven aquí. Que encima pesa lo suyo. Ven aquí. Es este pedazo de porunga. Fijaos qué pedazo de bicho más espectacular. Es increíble el este porunga.
brutal, brutal. Es que encima está muy bien pintado, muy bien acabado. O sea, que si queréis esta figura tal y como está, ostras, esto pesa... Mínimo pesa 2 kilos. Mínimo pesa 2 kilos. Pero fijaos, está muy brutal este Porunga. Una pasada de figura, ya digo, de los mejores puzzles que he visto yo en AliExpress. Este Porungazo está casi bien. Siento que hay que darle sus retoques y tal, pero fijaos. Fijaos, musculatura, con sombritas. Este sí que tiene alguna sombrita. Aquí en el pecho no tiene mucho, sí que tiene algún tono amarillento y tal. Pero bueno, ya veremos lo que me sale a mí. Ya os digo, yo voy a destrozarlos. Va a dejar de ser Porunga y será, no es que sé, Utrunga. Pero esto es lo que hay. Ya os digo, si os gustan las figuras, solamente las figuras así, a palo seco, sin retoques y sin nada, me parecen espectaculares. El vídeo de presentación de estos builds he tardado bastante más en hacerlo porque esta me ha tardado algo en llegar de AliExpress. Al final me acabo costando como 68 euros, que no está nada mal, no está nada mal, porque no, lo veía por 90, 95, 100 y hasta que lo he visto a un precio barato no me lo he pillado. Me parecía impresionante el Shenron, está muy bien, o sea, espectacular. Me parecía chulísimo el Osaru. Pero es que este Porunga, ya lo estáis viendo, es que encima lo que pesa, ya os digo, esto pesa mínimo 2 kilos y pico, este Porunga. Fijaos qué pedazo de bicharraco, ¿eh? No te caiga picotillo. Espectacular, espectacular el señor Porunga. Se me caen los bigotes a Shenron porque no los tengo pegados todavía. No quiero pegarlos porque como los voy a zarpear, tampoco quería pegarles los bigotillos. Bueno, yo creo que poco más que decir de estos pedazos de bicharracos. Cuando, según vaya terminando los proyectos, os los iré enseñando. Enseñaré el antes con la figura más o menos cutre de la AliExpress y el después con la figura super cutre acabada por mí. Y ya está, nada más por mi parte. Si os gusta, como siempre digo, si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Si no os gusta el contenido, no suscribáis. Que nada, suscribiros al canal, que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, yo quería romper un poquito una lanza a favor de los bootlegs, pero de los bootlegs como forma de aprendizaje. No se os ha ocurrido nunca pensar que los bootlegs pueden ser una plataforma perfecta para aprender a repintar, hacer customs, hacer repintados y tal, de figuras, cogiendo una cabeza de un lado, una pierna de otro lado, luego pintar, aplicar técnicas de pintado, probar, experimentar. Pues son unas figuras perfectas para hacer este tipo de cosas, para aprender y para estudiar un poco cómo van y cómo se repinta o cómo se customiza una figura. No vas a coger una figura de Vanpresto de 25, 30, 40 euros. Cuando puedes pillar, por ejemplo, una figura de estas que tiene muy poco detalle, fijaos, está ahí pintado cutre, todo cutre, no tiene mucho detalle, no tiene sombras, no tiene nada, pero sirven de punto de partida perfecto. Estas figuras que valen 10, 15 euros como muchísimo, sirven de punto de partida para aprender y para desarrollarnos artísticamente. En mi caso, para zarpear y destrozar las cosas, pero si tienes un poquito de mano y tal, puedes hacer cosas bastante interesantes con figuras baratillas. Todo el mundo vemos en YouTube vídeos de gente que customiza figuras cutres y tal y hace auténticas virguerías. Entonces, no demonicéis siempre los bootlegs como figuras piratas y tal, porque también, les digo, pueden servir como punto de partida para desarrollar nuestras dotes artísticas, si es que las tenemos. Si no las tenemos, pues lo único que vamos a desarrollar es nuestras dotes zarpeantes. Y nada más por mi parte, esto era lo último que quería enseñaros. Venga, hasta luego, chao, adiós, adiós.